escucho mucho, ¿me copia? ¡Levante! Oiga, quiere volar, quiere volar. Se ve buena, ¿cierto? ¿Quiere ir o voy? Esos dos van en C. Bueno, bendito Dios. Bendice este hombre, por favor. Bendito Dios, aquí ya arrancamos. Ahora ya tienen una ascendencia. Ajá, por aquí se siente. Buena. En este momento, a ver cómo nos va aquí, si también me eleva y si no, igual vamos por encima del guadual de abajo. Se siente bueno, quiere elevar, sí señores, aquí estuvo. Estamos controlando solo bandas, a ver si aquí también nos eleva. Si no, vamos por un ladito aquí de los arbolitos. Elevación seguida de un descensito. Vamos a ver. Vamos aquí continuar con esa ruta. Manejando cuerpito. Intentando conservar la velocidad. Vemos al Doc alto. Vemos a Lucho lejos y ahí como ganando al pitch. Vamos acá controlando, sigo con bandas.
aplicando lo que le aprendimos a Pal. Vamos aquí. Ahí hubo algo momentáneo, pero nada. Entonces, venga aquí más bien. Quiere algo aquí, justo aquí. Entonces vamos a darle vueltica. Ajá. Aquí se siente la elevación. Y luego enroscamos hacia afuera. Que no dio. Hay un cervo ahí. Vamos a esa sombra. Que es esta nube en formación que tenemos acá. Vamos a ver cómo nos va. Yo esperaría un buen ascenso aquí. Sí, señor, aquí se va sintiendo. Aquí se siente. No está pitando como ascenso, pero se siente. Aquí va. Centro. Thank you.
aquí vamos, aquí viene Lucho buscando estos lugares. Vamos a ver qué, cómo se nos porta. Aquí tuve un chévere. Vamos a ver por este ladito. Miremos los pájaros. Aquí entré y me sacó. Allá encontró como un núcleo bueno. Vamos a ver si lo conserva. Él está detrás de los pájaros. Este pájaro. Estamos perdiendo acá.
planeo. Un cero. Y por aquí me siente con ganas de ascender. Yo voy apuntándole a esta nube. Dos. Por aquí ya, vea dónde están los pájaros. Estoy buscando entre los árboles. Vamos, 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 lleguémosle. Por aquí vamos a entrar al ascendente. Ajá. Sí que sí. Aquí viene, sí señores. Vamos a girarla. Sí, gira. Está más acá, más al centro de la nube. Aquí allá se ve como un poquito mejor. Por acá está el centro, entonces. César. César, no tan alto como quisiera. Están hundiendo. Compañero,
seguirlo. Si él se devolvió, algo debe pasar. Voy pan del 8.
¿Sube o no sube? Bueno, no sube. Controlé con frenos y vuelvo otra vez a las bandas. Y busco a Lucho. El dock está por allá sobre el cañón entre esta montaña de acá y las canteras de Bolívar. Este pueblito se llama Bolívar. Este que alcanzamos a ver acá. Estoy aquí alcanzando a ver a César, Lucho allá adelante. Aquí tuve un jalonazo. Aquí hay una nube formando. Voy a ella. Aunque tiene una descendente, pero pues para después chupar. Ah, vea qué hermosura el lago. Acelerando porque la descendente se siente fuerte. A ver cómo me responde esta nube. Vamos, nubecita. Yo le veo como que ya se despelucó. ¿Qué pregunta el parcero? ¿Qué pregunta? Aquí está mi térmica. Nueva información, buena energía. Aquí se siente un poquito más ascendente. Exacto, aquí me marca 2. Con la banda hay que jalarla fuerte, pero bacana. Ahí me sentí un súper sacudón. Allá tengo en visual a Lucho y a César, pero yo voy a seguir por este
sin perderlos de vista, voy a seguir por este brazo, por sobre los cables. Pues voy planeando decentemente y no estamos lejos en realidad, entonces voy a seguir. Parceros, yo estoy sobre la línea de cables, por aquí había muy buena línea de planeo. Aquí estoy usando el 06, un minuto. Está bien para mí, Juan. Estoy a tu lado. Ya voy con tus pies entonces. Aspiro a encontrar esa técnica en la que ellos están subiendo, obviamente en una mejor postura, desde más alto, entonces aprovecharla para seguir subiendo ahí con ella. Aquí se siente buena. Voy acelerado y subiendo a 0.7, desacelero. Ya no se siente subir, pero se siente turbulentico. De todos modos, por ahí veo como subiendo bien a Lucho. Puedo ir ahí un poquito más entrando donde, en la línea que él se ve. Pero si no funciona aquí, voy a cambiar de giro. Porque tenemos aquí la nubecita, debería estar trabajando. Si no está trabajando, continúo sobre los cables. De hecho, arranco para las canteras. Arranco para las canteras. Ok, ya las sombras están fríos, tiras a las canteras. Hay una sombra adelante de la cantera, esa no es casi para tarde. Entonces esa sombra que está allí debe ser de esa nube. Vamos a ver cómo se comporta. El dog que está allá. Deshizo, pero no quiere decir que no trabaje. El que nos está formando aquí está, como el viento viene del norte, muy seguramente sobre toda esta cara que tenemos acá tendremos ascendencia. Vamos a mirar el dock, allá va sostenido,
esperaría que después de este segundo brazo, o sea la segunda cantera hacia la copa de la montaña, yo esperaría que esa parte esté trabajando muy bien. Analdoca ya como se pegó a trepar en la torre, muy buena. De todos modos voy a intentar llegarle a la cantera por el filo de la montaña. En este momento voy acelerado, control con bandas, con buen velocidad, 35 km por hora. Me marca viento del norte, lo que significa en estos momentos que es muy probable que esto esté enrotorado este lado. Vamos a ver. Porque bueno, allí tenemos unas montañas, tengo viento de 3 kilómetros, muy suave. Pero aquí tengo una descendente de 2.8. Empiece a subir. Mira la sombra encima de las dos carteras. Ahí está altera. Encima de la cara y cayó la sombra. Por ahí debe estar subiendo algo. Creo. A ver. No se siente subir nada. Esto por encima de la cartera. Aquí se está. Así es desde la primera cantera. Yo esperaría. Este es el borde que yo decía que aquí debería haber algo. Vamos a ver. Por aquí sí se siente. Tética la que está subiendo. Más hacia su izquierda, a su izquierda hay una técnica. Ya está tocando un poquito de salir de los pechos de por ahí. Bueno, nada. Bueno, yo por aquí encontré algo nuevo y ya se me desapareció. Sacudido. Sí, se me quitó la carita de la triste. Aquí estoy en el salvo. Sí, este es el punto térmico. Vale, pues.
yo la saqué de acá. Tenemos 1.6 brusco, 2.0 1.9, vuelvo y entro en el 2, dejo volar un poquito, meto giro, sacudido aquí en el otro. Ahí vamos subiendo. Más alto que Lucha en este momento. Luchito, aquí hay un buen nucleíto. No es el mejor, pero está bueno. Un buen núcleo sacudido, eso sí, 1.5, pero vean a Lucho. Más a la cartera se salió 3 en el rally, 3. Más subido. ¿Qué es el plata? Creo que puede estar mejor allá en la torre. Ajá. Turbulento. Llegué a la torre. Aquí en la torre esperaría que esté disparado algo. Y correcto, aquí se siente. Entonces voy a darle vuelticas a la torre. Se apagó, muchachos, acá. Ay, mira, mira, qué lindo.
La idea sería esperar a César a ver si se recupera y sostenernos aquí lo que más se pueda. Mientras tanto vamos a practicar el giro con banda y freno. Tengo buen cuerpo, el brazo casi fijo sosteniendo el giro y controlando el cabeceo con la banda. Aquí se acabó el giro. Por aquí se siente algo. Entonces vamos a girar para este lado. Llevamos 46 minutos de vuelo. Muy lindos paisajes. Muy chévere el subiendo a 0.7 su sonidito, no está fuerte, pero mire qué belleza de paisaje. Aquí se va a enfuertar. Creo que tal vez tenemos mejor subida aquí a este ladito. La idea es esperar a Lucho, no irnos solos. Por acá hay un cero. Seguirlo a donde él esté, tiene que haber algo que suba. Si él está al final, pues, aquí hay un anticiclo y aquí se sintió el jalonazo. 1.6, 1.5, parece que voy hacia una ruta de ascendencia, entonces entre más me acerco acá más se siente. Pues menos se sentía descender y ahorita ya se siente el ascenso. Un ascenso muy pobre. Pero lo que importa es sostenernos. Igual como según la tendencia, yo creo que puedo bajar la entrada un poquito más. Esto no es nada. Es algo. Vamos para allá. No lo siento, Ajá.
iba a ser. Ajá. ¡Sonríe a la cámara! Donde estoy subí a dos. Yo también lo estoy esperando, pero quiero esperarlo alto. Yo también lo estoy esperando, pero quiero esperarlo lo más alto posible. Batecita. Ya lo vi. Qué hermosura. Creo que esta ha sido la mejor toma de esta vista. Donde se corona ese borde de la montaña es muy posible que suba cangrejeadito. Lucho como que se quiso ir por allá, acercarse a la... Vamos a seguirlo. Acercándonos a la represa. El embalse. Sino una sacudida muy buena. ...1.8, 1.7 descendente, 1.6 descendente, o sea que me estoy acercando a algo. Vamos a sostenerlo.
buscándole el lado. Entonces, qué nota. Que lo vamos a esperar, lo estamos esperando. Aquí está turbulento, que no significa ascendente. No quiere, quiere esperar, vamos juntos. Eso, es que la idea es hacer todos el mismo vuelo. Gracias, gracias, muchachos. Ahí va, ya estoy viendo, ¿eh? Aceleramos, es mejor llegarle antes. Aquí ya se siente.
ando desbaratando. Vámonos entonces. Se está formando. Por acá un cerito. Ah, no fuimos. Esto a ver si me hago un poquito más aerodinámico. César, ¿no tiene camarita para que nos haga un videazo así junto, hombro a hombro? No, Juan, estoy viendo a ver qué es lo que está con la cámara, pero yo le voy a hacer algo que me esté matando. Está un poquito al lado del otro, está muy lejos, si quieres se acerca. El dog, veo al dog. ¿Dónde está? El dog viene en su misma línea, pero abajo, está devolviéndose. Quedó su toma bien brutal. Gracias, Juan, gracias. Solo que necesitamos camarógrafo. Prendiendo una chimba en la carrera, Juan, la chimba de tener la cámara. Ahí está el celular, papi, el celular.
Está muy atrás para que la cabeza me dé para mirar hasta allá. Aquí siente como que quiero ir para arriba. Vamos a ver. Hágale. Vamos para acá. Punto 8, viento del Pacífico, miren las nubes. Allá viene el Doc. Voy a buscar. Ok, puedo encontrarla más fuerte acá. Otra sombra. Muy sacudido, pero se siente ascendente. Sí, señores. Vamos a ver. Vamos acá. Bueno, se siente bueno. Marca 0.6, pero... cerca y subiendo mejor que yo. ¡Hello! En este punto, 2.2. Sálgase, 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 sálg
voy, mi parcero, allá voy. Quiso desbaratar, pero no lo dejamos. Y estamos controlando banda y freno. Listo, parcero, arranque que lo sigo. Prometedoras, buenos contrastes. Creo que tengo una descendente muy fuerte, 2.6, el planeo está en 143, perdón, o sea, que solo estoy avanzando 4.3 metros por metro que descenso, 2.4 descendente. Estas nubes que se ven muy prometedoras, yo sé que le voy a llegar, pero abajo veo que se están empezando a espelucar en el piso. No está muy grande, veo a Lucho ascender bien. Aquí sentí un sacudón fuerte, igual sigo acelerado. Ya mi descendente está menor, 1.8, y veo ascender muy bien, o por lo menos sostenerse a Lucho. Mi descendente está sostenida en 1.8. Y véalo ahí subiendo al hombre. Eso está justo debajo de esa nube. Entonces vamos a ver que también le vamos llegando. 2.4 la descendente. Él dio un giro nada más y siguió. Este pájaro que viene allí está haciendo un giro abierto. Aquí tengo otro que no tiene nada. Y tengo un par subiendo bajo la nube. Sí, a
ahí tenemos algo. Tengo debajo. Listo. Y vamos a subir. Estamos en un ascenso decente. De vuelo. Ana Lucho allá. Vamos a seguirle ese. Vamos a buscar esa misma térmica. Estamos en un cero, prácticamente 0.3, y aspiro a que cuando llegue ahí junto con él tenga una buena ascendente, por lo menos está sacudido. Y tengo la garantía de que él está ahí subiendo. En estos momentos no sé qué tanta deriva tengamos, pero yo voy a girar este 0.5. Se me salió. Allá viene también el dock. Bajo. Bajo. Y creo que avanza un poquito aquí. Entrados en gastos, hay que tener divisado que hay caminos, casas. Tenemos un buen camino de nubes acá, esperemos que nos funcionen. Descendente 1.1. Yo creo que sería bueno chuzar. Allá veo nube buena. Tengo una descendente de 2, entonces de pronto así me salgo de la descendente. Continúa el trayecto. Aspiro que bajo esta nube haya algo. Tenemos nube. Esa de allá se ve súper buena. Por aquí ya no estoy descendiendo tanto. Está mejorando la línea de planeo y por aquí ya voy a empezar como un ascenso. Estoy acelerado, o sea que puedo desacelerar. Bueno, ya pasé, ya lo pasé, no estaba grande. Estoy apuntándole a esta nube de acá, pero es que estoy llegando cuando están finalizando los ciclos. Está un poquito tremendo eso. César, creo que reportó aterrizaje. César, reportó aterrizaje. Un cero. Vamos, revienta. Suavecito, 0.4, pero 0.2, pero con ganas de subir. Aquí está. Un
1 está muy sostenido. No sé dónde aterrizó César. No lo veo. Ah, ese es el dock. Y aquí tenemos al... apuntarle a eso. Voy chuzando y voy subiendo igual a 1 metro. Y allí tengo una descendente marcada, entonces más bien me quedo aquí subiendo. No he marcado nada, pero ya tengo una ascendente de 1.8. Aquí atrás estoy en 1.8. Que se aleja un poquito para allá, lo vi descender. Y lo mismo a este pajarito aquí. Voy a cambiar el giro. Porque siento que estaba con este giro entrando un poquito más allí. Pero no lo veo. No lo veo. Si ve que estoy volando en la dirección correcta, confírmeme. A mi derecha, a mi izquierda, no lo veo, la verdad. Derecha, derecha, aquí estamos, mire la sombra, la única sombra que hay hacia arriba, la
listo, parcero, ya lo vi, está lejitos, pero allá voy. Acá hay algo súper cerca, ¿sí? ¿Qué tiene debajo? ¿Qué tiene debajo? Una sombra y una casa. Listo, estoy a 300 metros. Bueno, aquí vamos al lado de una carretera. Vamos a intentar cruzar hasta Buga la Grande. En caso de que nos pinchemos, pues tenemos como agarrar transporte de pronto en esa carretera. Bueno, Lucho está subiendo con ganas. Ahí voy llegando. Llegando, hágale que ya le estoy llegando. Aquí voy chuzando y subiendo a... Maestro, yo qué le digo, que yo ya entré aquí a la nube y se perdió ya el ciclo. Carretera por la mitad de qué? Sí, ahí veo los potreros. Voy a chuzarle para allá, voy a chuzarle porque voy descendiendo a tres.
Esta zona tiene mucho que podría ser disparado, entonces eso es lo que estábamos hablando allí. Entonces es posible que ese campo negro colecte y suelte acá, pues sombras no hay, allí se están formando una sobre el lago. Por aquí se siente sacudido, vamos a ver. Sacudido. No asciende, sacudido. Postes, vamos a ver, esto podría funcionar. Vamos a ver, se parece que se quiere sostener. Yo diría que esa nube de allá va a ser algo bueno. En caso de aterrizarme en ese campo, tengo que coger hacia la carretera que está allá. Descendente fuertecita, una velocidad buena. Terreno inestable, pero bien aterrizados, gracias a Dios.